TBR, este es el resumen TBR en 5 minutes. ¡Ay! Yo, de hecho, he sido prostituta. ¿Te han pagado? Obvio, recontra gato fui yo. Pero estamos hablando, no, lo que viene dice, si tu marido te paga, claro, todo. No, sí, no es sí, no. Tu marido te mantiene. Por sexo. Pero no me pagaron por sexo, aunque no lo hicieran. No cobré, me ofrecían y yo aceptaba. Ajá. Y me encantaba. Un día, estudiando geografía, en el secundario, salgo a la calle, me agarra como un ataque, estudiando geografía, y digo, ¿voy a salir a la calle? Me agarró así, tengo que levantarme un tipo que sea grande y voy a ir a estar con este tipo y me tiene que pagar. Y sin ninguna necesidad económica, elegí dar mi cuerpo por alguna razón interior. No sacaron el rebote, no lleva hasta abajo el aro, no pasa por arriba la pelota. ¿Qué están haciendo? Todos hacen lo que quieren contra nosotros, carajo. Y se hace el segundo partido, la concha de mi madre, ¿eh? Y después venimos acá y estamos pálidos. Déjense romper los huevos, ¿eh? Atentos en los backbeats para buscar diferencias. ¡Ataque en el canasto! ¡Defensa todo el campo! ¡Y el que está cansado se va a la concha de su madre! ¡Hay hierba! ¿Cómo hierba? ¡Que del mate! ¡Yo sé hacer! ¡Mira! ¿Qué mate va a preparar esta? Y ahí lo revolvemos un poquito. ¿Vale? ¿Así? Sí. Después se va, ¡pum! 2 kilos de azúcar le pone. Es un mate dulce. No, no puedes levantar el coso. Sí, creo. Podés. A ver, ¿está rico? Y vengo directamente a buscar el premio. Ya, porque nunca venís directamente. Hoy vengo directamente a buscar el premio, decir, porque estoy convencido de que la Amiga Imperial ganó. ¿Quién se lleva el Martín Fierro en el rubro programa de interés general? El ganador es la Hormiga Imperial Magazine. En una época los que estábamos en cable decíamos, uy, estamos en cable, no estamos en la televisión real. Mentira, eso cambió. Va a ser un premio muy distributivo, que no va a ser monopólico en cuanto a una pantalla. Nacho Otero, TN. TN Central, TN. Va a haber participación de muchas pantallas adentro de lo que es la premiación. Es para Todo Noticias, TN. Un premio muy distributivo. Llegó el momento de saber quién se queda con el Martín Fierro de Oro a la producción de Cable 2016. Y el ganador es... ¡La Jaula de la Boca! Va a haber mucha sorpresa. Nuevamente, gracias a Dios, porque lo de... todos se me reían, pero lo decretamos en el nombre de Dios y ganamos. Esto que estamos viendo, que vimos en Instagram... Lo de la selección yo no quiero opinar porque me da realmente... Que no sabemos quién la maneja, si es la novia, si es... José Oliva. No parece, desde acá no parece que le hiciera bien. Vos, además de abogado, sos amigo de Diego Maradona. ¿Cómo? ¿Le dicen algo? ¿No? ¿Les preguntan? Tampoco es que Rocío Oliva lo lleva a él a hacerlo directamente, porque Diego también, yo un día a una casa tuve que apagarle, cortarle la luz para que no hable con la prensa. ¿Y a vos qué te pasa cuando ves a este Diego en Instagram, que no manejás su cuenta, sabés que lo hace Rocío y de repente lo ves haciendo una telenovela, pases de comedia, acidez, berretas? Acidez estomacal me da. Y eso como acá nos dejó a varios, en fin, algunos pocos informes, sobre todo la entrega a los Martín Fierro, obviamente. Qué barbaridad. ¿Qué te pareció, mi querida, todo esto que has visto? ¿Qué me pareció? Que no se metan con los marplatenses, porque yo como marplatense lo primero que tengo que decir es que somos bravos, escuchaban al técnico. Sí, sí. Bueno, ojo, primero eso, y un beso para todos los de Mar del Plata. Varias cosas, es todo rapidito, todo junto, pero simplemente me focalicé ahí en lo de Diego Maradona, ¿no? Y en este video lo que tenemos y el amor tan grande que tienen los argentinos por él, y que en determinadas situaciones lo veamos tan...
Sí, digo tan mal, ¿no? Y que a muchos nos entristece mucho, pero sin embargo, bueno, parece que el entorno es siempre lo mismo, ¿no? Que el entorno no termina de ayudarlo, de cuidarlo, es la palabra, pero de ayudarlo a que esté mejor por él, ¿no? No por cómo lo veamos, sino por él mismo. Sí, quizás a veces lo que ofende también es la falta de objetividad para ustedes.